Pues aquí estamos, esta es la barra de jabón. Y vamos a meterla al microondas a ver qué pasa con ella. Esperemos un efecto tipo como de espuma. La verdad no estoy seguro. Espero no envenenar ni matar a nadie en el proceso. Sí, eso cuenta como una confesión, creo. Y esperemos tranquilamente a ver qué pasa. Y pues, es un poco incómodo, así como empezar a hablar de cosas sin motivo, aparentemente, solo para matar ese tiempo. Todo comenzó alguna vez cuando yo era joven. Hace ya varios ayeres, quiero pensar unos 15 años más o menos. Y pues, me gustaba salir a la calle y jugar con mis amigos. Y pues, hubo una ocasión en que, ¿no? No volteé a ver a la derecha, a la izquierda, de asegurarme que no me hice nada y crucé. Simplemente, uy, espera, interrumpo mi historia porque ya se está inflando. Ahorita que dé la vuelta se aprecia. Está ya, esa bola como de tumor, es que ya se está inflando el jabón. Pero parece que fue poco tiempo que le pusimos, así que le vamos a poner un poco más a ver qué pasa. Espero que no se llene luego todo el microondas, pero sí empieza a deformarse de una manera, digamos, bonita, por usar alguna palabra que vaya con la situación. Deja un olor extraño, eso tengo que admitirlo, huele como a jabón quemado. Y, ok, le voy a poner un poco más. Le he puesto 3 minutos. Y creo que el video, ahora que lo pienso, lo voy a pasar en rápido. Por lo que no van a entender lo que estoy diciendo en absoluto. Pero pues aún así, yo quería decirlo porque me hace sentir mejor. ¡Está sangrando! ¡El jabón está sangrando! ¡Pobrecito! ¿A qué se debe? A lo mejor es el aumento de la energía cinética. Hace espuma. ¡Ah, genial! No me acabo de dar cuenta que luego voy a tener que lavar ese microondas. Y no me gusta nada esa idea. ¡Pero mi jabón se muere! ¡Se está muriendo! ¿Por qué te mueres, jabón? ¿Por qué te mueres? Mi consejo es no sacarlo inmediatamente. Porque lo más seguro es que queme. Y que queme mucho. Entonces simplemente voy a esperar. De hecho, no me gusta la forma que está quedando. No sé si se está quemando. Sí, tengo humo. Lo voy a apagar. Y en efecto, parece que el sobretiempo generó humo. Se quemó una parte del jabón. Ignora qué temperatura esté. Pero lo mejor será esperar que enfríe para ver qué pasó con él.